No, no me tiraba, fue un descubrimiento inesperado. Lo que pasó fue que una vez que lo descubrí, sí, ejerció una influencia determinante en mi vida, sobre todo por volver a desenvolverme en unos ámbitos de fantasía o de mundos imaginarios muy alejados de la realidad en la que yo me movía cotidianamente. Y fue consecuencia sobre todo de la formación lectora que yo tenía cuando era niño, cuando fui adolescente y descubría todos los grandes clásicos de la literatura, cuando sentí esa llamada a volver a escribir temas en los que los jóvenes estuvieran muy, muy presentes. Por eso una vez que descubrí casualmente que podía inventar historias, pensé que era una buena manera de dedicar la vida y me fui apartando de la abogacía hasta el punto de que prácticamente hoy no llevo nada, algún caso que pueda ser interesante. Sí, también era una asignatura pendiente. Cuando yo he escrito todas las novelas juveniles, siempre he entablado un diálogo entre el yo adulto, juvenil, infantil, con el yo adulto. El joven pedía vivir aventuras, entrar en universos fantásticos, personajes de su edad, y el adulto también aportaba algo, ¿no? Decía, bueno, si vamos a vivir aventuras, vamos también a reflexionar un poco sobre la vida, sobre el ser humano. Y en este caso había llegado el momento, después de 7 novelas juveniles, en las que me parecía interesante introducir un cambio, sobre todo porque también estaba cansado un poco del niño. Y era como decirle, déjame tranquilito un tiempo que pueda escribir algo que me atraiga a mí especialmente como adulto y que me permita dirigirme a gente como yo y abordar temas de la realidad más que imaginario. De manera que esa fue el impulso, ese fue el impulso para adentrarme en este proyecto que acabó convirtiéndose en el péndulo. El aprendizaje más eficaz que yo tuve en esa experiencia fue que al lector o lo atrapas en las primeras páginas o te abandona para siempre, sobre todo el lector joven. Y me interesaba mucho escribir una historia en la que, trasladando esa experiencia al mundo adulto, crear una historia que atrapara al lector desde el comienzo y que a la vez le permitiera ir reflexionando sobre esos temas de fondo que constituyen la historia y que están quizás en la estructura o en el pozo de toda novela. Yo creo que sí, porque define mucho esa velocidad trepidante en la que estamos inmersos e incluso esa incertidumbre en la que nos desenvolvemos y esas trampas que el destino nos va tendiendo de manera que no sabemos muy bien cómo vamos a llegar a ese final que creíamos diáfano y que sin embargo se presenta lleno de obstáculos. Fíjate, no, en ningún caso fue caprichoso esa localización geográfica. En Code yo quería contar una historia muy universal que era casi una reflexión sobre dónde podía estar hoy en la piedra filosofal, después de haber tenido su origen en Francia con Grimpo, y necesitaba ese espacio muy, muy universal, una ciudad que de algún modo nos representa a todos. Allí estaba la Estatua de la Libertad como símbolo de uno de los grandes logros del ser humano. Y luego descubrí en Nueva York una Edad Media que allí nunca existió y que me permitía vincular el origen de la piedra filosofal que abordé en Grimpo con Kod. Utilicé muchos elementos de la ciudad y creé una leyenda escondida, un poco atrevida, ¿no? Para un español. Pero cuando visité Naciones Unidas me encontré con un símbolo, con un elemento que me pareció que guardaba una historia propia y no lo vinculé con esa novela. Pero volví a estar en Nueva York y quizá de un modo más concreto en Naciones Unidas, de manera que era un lugar todavía más universal, porque es la institución que de algún modo nos representa a todos y todos casi estamos allí en un territorio propio, de manera que no me sentía invadiendo otra vez una ciudad ajena. Y cuando descubrí el péndulo en el atrio de Naciones Unidas, me pregunté, bueno, ¿qué se
puede esconder ahí. Es un elemento puramente ornamental, puramente decorativo. Y sabía que detrás iba a esconderse una historia. Y para mi sorpresa surgió, ¿no? Para mí la búsqueda de la sorpresa en cualquier historia es esencial, porque creo que de ese modo se transmite al lector. Todos los comienzos de mi novela lo son a partir de una idea, de un principio, que puede ser sugerente, ¿no? Y esa pregunta, ¿qué se esconde detrás de ese péndulo? Pues empezó a dar nacimiento a la trama, a los personajes y a los temas de fondo, que inevitablemente iban a ser universales por el propio espacio en el que ese péndulo se centra, que es Naciones Unidas, como símbolo de globalidad del mundo actual. Ese fue otro desafío, ¿no? Es algo que no me había planteado nunca y que creía incluso que no haría, porque normalmente el escritor se siente mucho más cómodo en su género masculino. Y narrar en primera persona, que supone adentrarte un poco en la mente de esa mujer que va a contar una historia y sobre todo las emociones y las transformaciones que ella misma va a ir experimentando a medida que va desenvolviéndose dentro de esa paranoia que la envuelve, me parecía un reto difícil, también implicándose en un tema tan delicado como el de la maternidad. Sin embargo, yo visualizo muy bien cuando escribo y creo que conseguí meterme en el papel de Loan más allá de lo que en principio confiaba. Y las mujeres lectoras con las que he tenido ocasión de conversar sobre la novela se sorprenden de que haya conseguido efectivamente que ellas tuvieran la sensación de que era una mujer quien le hablaba y no el autor del libro, que era yo. Cuando ese distanciamiento entre el autor y el narrador se produce, creo que la novela consigue su objetivo. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, quizás sea sobre todo un propósito que ha estado presente en la historia del ser humano y en la inquietud de algunos seres avanzados a su tiempo que imaginaron que el mundo tendría que acabar desenvolviéndose bajo el principio de unidad. Sin duda que luego puede convertirse en un filón literario, ¿no? Porque no deja de ser un tema apasionante por las propias dificultades que esa unión determina, ¿no? Ese mundo global es una exigencia del desarrollo tecnológico en el que nos desenvolvemos actualmente y quizá lo sea también como consecuencia de la propia dinámica evolutiva del ser humano, en la que la coexistencia no solo económica, sino social, política y humana, va a necesitar de unas estructuras globales que permitan dar solución a todos los problemas que la humanidad va a plantear, plantea ya hoy y va a plantear en el futuro. La novela El péndulo lo que precisamente aborda es si esa oscilación temporal va a permitir que ese futuro sea de unificación o se invierta el proceso y vayamos otra vez hacia nacionalismo o fórmula de rechazo de esa globalidad que están también manifestándose hoy, ¿no? No todo el mundo participa de esa idea de unión generalizada, de nuevo orden mundial. Incluso Europa no tiene un sentimiento de cohesión política, ni siquiera cultural, ni de unidad, más allá de la propia necesidad de unificación económica que hoy la domina. Fraternidades son lazos de unión entre teóricamente hermanos, ¿no? Hermanos unidos no por vínculos de sangre, sino por un principio ideológico, por un principio cultural o por una creencia religiosa. Las fraternidades surgen en un tiempo en el que el compartir ideas que no encajaban dentro de los sistemas sociales o políticos establecidos era constitutivo de rebeldía y era perseguido, de manera que por eso surge la necesidad de derivarse hacia lo oculto y hacia lo secreto. Si saben quiénes somos, nos cortan la cabeza, ¿no? Y así surgen movimientos, sobre todo en tiempos de monarquías absolutas, en los que la única forma de avanzar hacia fórmulas de libertad
estaban determinadas por esa unión secreta en logias o en grupos masones o de cualquier otro tipo, porque hay muchos, ¿no? Y que de algún modo querían transformar esa sociedad. Sin duda que toda esa tradición masónica, toda esa tradición secreta es muy literaria, ¿no? Por lo que tiene de ocultista y de misteriosa. Pero yo la he intentado utilizar precisamente en esta novela para dar un sentido de realidad a un hecho como podía ser el por qué Naciones Unidas se establece en Nueva York y no en cualquier otro lugar del mundo. Esos juegos literarios o metaliterarios con el péndulo de Foucault, que aborda de una manera muy directa de Umberto Eco, toda esa trama conspirativa que se supone existe detrás de las sociedades secretas, tiene hoy mucha vigencia, entiendo yo, porque sin duda que siguen existiendo, pero las secretas de verdad. La masonería ya no es una sociedad secreta porque todo el mundo sabe quiénes son, ¿no? Pero sin duda que hay grupos absolutamente secretos que nadie puede imaginar dónde están ni quiénes son, que están intentando influir en el devenir de la historia y en el modo en que este mundo nuestro se conforma. Yo creo que estoy disperso en todos los personajes y como sabes que los personajes se van transformando y van evolucionando y manifestando unas ideas y un carácter distinto a lo largo de la novela, yo estoy en todo lo que pueda haber de bueno en ellos, ¿no? Desde luego, creo que no soy el malo de la novela, pero yo creo que el autor también es inevitable que esté presente en cada personaje, pero quizás sea el lector el que debe al final decir dónde puede encontrarse en función de la personalidad que te supone, ¿no? Del carácter que cree que tiene, más benévolo, más malvado, más suspicaz o más, te diría, torpe o inteligente, ¿no? Es el lector al final el que tiene que buscar en esta novela su propia verdad sobre la historia y quizá también sobre el autor.